Hola, bueno, Denis, ¿cómo le vino esta semana donde no hubo competencia? ¿Qué fue la pasada? ¿Para qué aprovecharon estos días y cómo van a llegar al partido contra Temperley? Sí, esta semana nos viene bien. Creo que es una semana donde podemos trabajar más, podemos intensificar la carga de la semana que pasó y ya esta semana preparar el partido de la mejor manera. Bien, ¿y cómo te sentiste en los primeros partidos en primera división, donde algunos jugaste titular, otros te tocó ir al banco? ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que fue una experiencia muy linda. Creo que mis compañeros, tanto el grupo como el técnico, me brindaron mucha confianza y eso ayudó a estar tranquilo en la cancha, ¿no? Y la experiencia, a ver, más allá de que ya te lo preguntaron, la experiencia de jugar con Maxi. Un sueño, la verdad que es algo muy lindo. Soñábamos siempre estar dentro de la cancha los juntos y lo pudimos lograr. Como juvenil, imagino también con los experimentados, charlando continuamente, con el entrenador también. ¿Qué visualás para lo que se viene? ¿Qué es lo que se propusieron al corto plazo? ¿Se viene Temperley? ¿Qué pudieron hablar del rival más allá de que todavía falte? Creo que hay que ir partido a partido. Creo que esto es largo todavía. Y aquí paso a paso. ¿Qué se puede decir un poco del entrenador? ¿Qué es lo que te pidió desde el principio de la temporada en lo que tiene que ver con el trabajo y en tu posición? Nunca desde que empezamos la temporada creo que lo digo, que jugamos simple, que las responsabilidades no pasaban por nosotros, pero sí que teníamos que hacer jugar al equipo y mantener una presión alta. Y hablando un poco de los referentes, bueno, te toca compartir vestuario con varios, más allá de Maxi, ellos qué es lo que te dicen, qué es lo que se puede contar en cuanto al apoyo que le dan tanto a vos como a todos los otros chicos que están surgiendo a partir de la llegada de Lucas. Sí, creo que lo mejor es la confianza que nos dan día a día en los partidos. Creo que eso es fundamental para que nosotros cuando entremos a la cancha lo principal que hagamos es jugar, ¿no? Denis, en lo personal, ¿cómo te sentiste en estos partidos? ¿Cuál es el análisis que haces más allá, que por ahí no han sido pocos minutos y son tus primeras armas en primera división? La verdad que me sentí muy cómodo en los partidos que me tocó, pero esto hay que ir partido a partido y agarrar continuidad. ¿Sos consciente también de lo que significa, de lo que viviste hace 6 meses atrás y hoy ya formando parte de un plantel de primera división? Formando parte y siendo considerado también por el entrenador, jugando partidos de titular, jugaste clásico. Sí, creo que ahora me está cayendo un poquito la ficha. Antes no estaba, si bien estaba en el plantel, no estaba tan considerado, pero ahora creo que es la oportunidad y hay que agarrar el ritmo y continuidad en los partidos. Denis, jugando en un puesto donde está Mumni, está Mauro Formica, ¿cuál es tu objetivo? ¿Aprender de ellos? ¿Tratar de pelear un lugar? ¿Cómo te vas a manejar? Sí, seguro, yo todavía soy chico, creo que los miro a ellos, tienen
son jugadores de gran experiencia y grandes jugadores, ¿no? Pero mientras esté ahí hay que pelear el puesto. Y lo último, al menos de mi parte, es cómo manejan el tema de que hace poquito fue el clásico, viene un clásico también dentro de poco tiempo, cómo quiere llegar ese partido y si se puede pensar los partidos que hay en el medio antes del partido del clásico. Ah, seguro, hay que estar con tranquilidad, hay que ir partido a partido tratando de llegar de la mejor manera a lo que sea el clásico y después esa semana se verá. Denis, hablaba con el entrenador la semana pasada y le preguntaba cómo afectaba por ahí la cabeza del futbolista esto de, como en tu caso, iniciar jugando con Racing un partido aceptable, con un promisorio, ir al banco con Tigre, jugar el clásico, volver al banco con Olimpo. Si eso no genera dudas en ustedes, y él decía que no. En lo personal, a vos que te tocó entrar y salir, ¿cómo vivís esta aparición en primera división, pero con esta situación bastante particular? No, seguro, creo que lo mejor es agarrar continuidad, pero si el técnico así lo desea, es respetable, ¿no? Te piden la obligación de volver a ganar, de sumar, viene Temperley. ¿Qué hablaron? ¿Qué esperan? Más allá de conseguir el objetivo máximo de los 3 puntos. ¿Y qué partido tiene que hacer Newell's para imponerse? No, como lo venimos haciendo, presionar en la pérdida de la pelota y tratar de imponer nuestro juego y más en nuestra cancha, ¿no? Hay que salir de estos momentos difíciles. Creo que somos un grupo muy fuerte y hay que salir a ganar el domingo. Muchas gracias. Muchas ciudades del país sufrieron las consecuencias de las intensas lluvias. Y entre todos podemos ayudar a los damnificados. Acércate a colaborar. Lleva tu donación todos los días de 9 a 20 horas a nuestro club. Se necesitan colchones, ropa, calzados y artículos de higiene. Todo suma. Seamos solidarios con quien más lo necesita. Thank you.
Muchas ciudades del país sufrieron las consecuencias de las intensas lluvias. Y entre todos podemos ayudar a los damnificados. Acércate a colaborar. Lleva tu donación todos los días de 9 a 20 horas a nuestro club. Se necesitan colchones, ropa, calzados y artículos de higiene. Todo suma. Seamos solidarios con quien más lo necesita. Broken hearted.
Manso que viene levantando, allá está Maidana. ¡Gol! Para mí tuvimos tres momentos donde me di cuenta que fue creciendo el sueño real de campeón, que fue el clásico, que es en la segunda fecha. Después el partido de River, empatamos 2-2, me echan a mí ese partido. Cómo jugó el equipo ese día, cómo se plantó en la cancha de River. Ahí me dio una sensación muy clara de lo que era el equipo. Y después para mí el partido con San Lorenzo. Para mí esos tres momentos fueron vitales para salir campeón. Y después, si me tengo que quedar con uno de los partidos que para mí fue de los más redondos que me tocó jugar, un partido de Quilmes que jugamos de local, que Guille Marino para mí es el mejor gol del campeonato, un gol que la tocamos todos y la termina metiendo al lado un palo. Ese partido ahí mostró el equipo la dimensión de lo que podía dar. A sus defensores. Para jugarla rápidamente con Ortega, que toca para Capria, que juega para Marino. Acaba Newell de nuevo, tiene ida y vuelta el partido. Sigue Marino, la abre para Borguero, otra vez para Marino y es gol Marino. ¡Gol! ¡Cuántos toques, Fabri! ¡Esto fue un golazo! Día. Bueno, ¿cómo estás? La última vez que hablamos con el entrenador nos contó que pudiste hacer fútbol y bueno, queríamos preguntarte a vos cómo te sentís, si estás para iniciar y cómo te viste en lo que fue la práctica. No, bueno, ya la semana pasada he terminado con 60 minutos de fútbol, donde fue muy importante para mí, entonces terminé con algunas molestias, pero son normales. Esta semana empecé normal y bueno, va evolucionando bien, así que estoy contento y a disposición del técnico, ¿no? Preguntarte puntualmente por la posición. Uno te imagina delantero, quizás compartiendo el ataque con Nacho, con Maxi. ¿Qué hablaste con Lucas? No, por ahora me ha utilizado de volante interno. Sí, he jugado unos minutos también de extremo derecho o izquierdo, pero bueno. Estoy más en contacto con la pelota de interno, entonces es una posición que me gusta, la he jugado en otros países, entonces sí es un sistema diferente a lo que venía jugando, pero me tengo que adaptar al equipo, ¿no? Mauro, el objetivo pasa por llegar 100% al clásico, que es el partido más importante que le queda en el segundo semestre. Sí, hoy por hoy quiero estar 100% sin dolor en la rodilla, sumar la mayor cantidad de partidos posible y bueno, el clásico es un partido aparte, sabemos que es un campeonato aparte y bueno, me gustaría llegar de la mejor manera, ¿no? Más allá de que ya estás a disposición, bueno, ¿te imaginás sumando unos minutos el día domingo? A ver, uno está muy ansioso de jugar, de local, con su gente. Espero estar a disposición y espero que terminemos muy bien la semana. Eso es fundamental para saber si concentro o no. Pero yo creo que por cómo viene la situación estoy bien, me siento bien y bueno, espero estar en la lista, ¿no? ¿Cómo controlaste la ansiedad precisamente de la que hablás desde que llegaste hasta ahora en este regreso a Newell's? Y obviamente lo que decías, regresaste joven, pero te ves ya vistiendo la casaca rojinegra. Sí. Como dije antes, estoy muy contento de estar acá. Por ahí uno tiene mucha ansiedad de jugar. Si fuera por mí hubiera jugado los otros partidos, pero bueno, uno tiene que ser consciente de que por ahí no estoy 100%. Ha habido algunas molestias en la rodilla, entonces lo estuvimos hablando con el médico y lo mejor fue tratar de estar bien de estas 2 o 3 semanas, ponerme a punto y bueno. Ya este domingo tratar de, como dije antes, estar a disposición, ¿no? Mauro dijo, Bernardi, el técnico, que vino un jugador distinto, un Formica distinto al que se fue, que evolucionó bastante como jugador. ¿En qué crees que cambiaste a aquel jugador que se fue muy joven de acá de Newell's? A ver, uno, me ha tocado jugar
con diferentes técnicos, en diferentes países, donde son juegos muy diferentes. Entonces uno ha evolucionado como jugador, si se puede decir, sumó experiencias en todo sentido, entonces vengo más maduro desde que me fui, entonces quiero tratar de aportar lo que aprendí afuera, aportarlo al equipo positivamente, ¿no? El otro día le preguntábamos a Lucas, Mauro, ¿cómo hacer para que convivan jugadores de buen pie como vos, Mugni, Maxi, Nacho? Digo, ¿puedo jugar todos juntos? Sí, yo creo que sí. Hay que adaptarnos al sistema que utiliza Lucas, a lo que quiere, a la idea de juego que quiere. Con Lucas por ahí somos los nuevos, somos los que llegamos, entonces nos tenemos que adaptar de la mejor manera. Acá hay una base muy importante donde tenemos que adaptarnos a ellos y bueno, ya de a poco, a medida que pasan las semanas, ya voy conociendo mucho mejor a mis compañeros, tanto yo como Lucas, y bueno, es lo importante, ¿no? Conocer al compañero para ver los movimientos que se utilizan en la cancha. Mauro, lo que vemos de México es otro fútbol, y de hecho creo que a Bernardino le costó adaptarse al fútbol argentino. Si hablaste con él, ¿y con qué fútbol argentino pensás que te vas a encontrar? Porque hace ya un tiempo que estuve. Sí, es muy diferente. Creo que el fútbol argentino es mucho más físico, se corre mucho más que en México. Son diferentes, pero a la vez la idea es una sola. Resultados son fundamentales. Creo que bueno, uno por ahí no tiene que cambiar tanto el juego. Tengo que seguir jugando de la misma manera y bueno, como te digo, por ahí a medida que pasen los partidos me voy a ir adaptando cada vez más al fútbol argentino y bueno, ya he hablado con algunos de los muchachos y me han aconsejado de la misma manera. ¿Vinieron bien estos días de más, Mauro, en este sentido, como para alejarse un poquito de todo eso que había pasado, después de lo que fue la derrota con el Olimpo también? Creo que sí, nos sirvió en todo sentido. Creo que el equipo entrenó de la mejor manera, prácticamente y físicamente 100%, entonces siempre un parate sirve para acomodarnos mejor. Listo, gracias. Gracias. Muchas ciudades del país sufrieron las consecuencias de las intensas lluvias. Y entre todos podemos ayudar a los damnificados. Acércate a colaborar. Lleva tu donación todos los días de 9 a 20 horas a nuestro club. Se necesitan colchones, ropa, calzados y artículos de higiene. Todo suma. Seamos solidarios con quien más lo necesita.